Bueno, pues hola a todos, soy Enrico Dos, yo os traigo un nuevo vídeo de Dragon's Dogma Dark Arisen, o Araisen, no sé cómo quieran que le llamemos. Y nada, vamos a seguir donde lo dejamos. No exactamente, y diréis, ¿por qué? Pues nada, me he puesto a grabar, cosas que me pasan, lo de siempre. Me he puesto a grabar. Ah, ¿este señor nos acompaña? Antes no. Bueno, y hemos salido de la mazmorra de ayer. Bueno, salimos ayer realmente. Y digo, ya está, venga, vamos a hacer misiones y demás. ¿Qué ha pasado? Que me he puesto a grabar y no estaba capturando la pantalla. Por cierto, un segundo que tengo que quitar de aquí, que se me olvida. Tengo que quitar esto de aquí. Eso es. Y el contador, perdón. Con las prisas, pues no me he dado cuenta. Uy, espérate. Ahora. En fin, no pasa nada, porque hemos llegado a una zona donde habían trasgos y me han matado terriblemente. No estos, porque estos son facilillos. ¿Cómo? Que tengo un látigo de... Que tengo un látigo de... electricidad. Espectacular, soy fan. Ah, pero se gasta con la estamina. Vale. Estas cosas es que hay que saberlas. En fin, pues eso. Eso, niños, que he estado como 20 minutos más o menos. Pues eso, matando bichitos. Matando bichitos. Supongo que habrá alguna forma de aumentar la estamina para que esto dure más. Es buen ataque este, ¿eh? Cojo. Lo que pasa es que te deja sin estamina. ¿Cómo puedo...? Claro, porque cuando lo termino de usarlo se cansa. Vale, pues nos hemos metido por este camino. Y hemos dicho, mira qué bien, vamos matando goblins. Estaba súper contento. Hasta que llega un momento que los goblins que habían, pues como que te partían la crisma, básicamente. Y con crisma no me refiero a navidades. Me refiero a la espalda. Vale, vamos a chetarnos un poquito. Eso, ¿eh? Y vamos para allá. Ahora por lo menos ya sé hacia dónde no debo ir. Porque no veas cómo me han puesto, ¿eh? Ha sido una cosa espectacular. Básicamente, ah, te lo diré, espérate. Mira, por aquí hay un cofre. Epa. Coge, hierbas disecadas, hierbas. Pues me he venido por aquí, aquí. Y he visto allí abajo goblins y no, allí abajo no hay que bajar, básicamente. O si bajas, estás jodido. A menos como yo he bajado tan tranquilamente. Ven aquí, Goblin, hombre. Estos son los que... Estos del escudo son los que me han puesto mirando para Cuenca. Pero bueno, con esta habilidad parece, y si vamos uno a uno... ¡A por él! Hostia, mola mucho la habilidad, pero te quedas tonto, ¿eh? Aquí vienen muchos. Venir, que vienen muchos. Venir. A ver, uno no pasa nada, pero... Pero tiene que ser uno. O dos como mucho, si no... Es que si no nos ponen colorados.
Porque empiezan a morir los compis y se nos lía. No miro la otra, que le tira ahí un... Yo también estoy tirando bola gorda. Vale, si vamos, si no vamos a lo bruto, se puede explorar. Claro, es que antes he ido muy a lo bruto, porque pensaba que eran normales. Y claro, me han venido 5 a la vez. Y claro, una vez empiezan a morir los compañeros, ya estás vendido. Literal, ¿eh? Mineral de plata. Todo esto supongo que será para hacer las mezclas, ¿eh? Que ya lo veremos. No sé si venirme por aquí. A ver, dejadme un segundo. Mapa. Vale, voy a ir por si hay algún cofre o algo por aquí. Por esta zona. Al ser un risco ahí como un poco separado. Ocurrencias mías. Mira, hay un... Hay minerales. Vaya, yo digo, vaya 20 minutos de gameplay que me estoy haciendo. Espectacular. Y me doy la vuelta y miro el OBS y lo veo en negro. Yo, ¿cómo? ¿Que está en negro? Ah, ya la hemos giñado otra vez. La vida, que es así. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos, vaya. A ver, el tema de esta mina. Los que me conocéis ya sabéis que yo no soy muy fan de la estamina. Menos del tipo Dark Souls y compañía. Entonces, esto de que el ataque este del rayo me quita estamina... o sea, me ha molado mucho el ataque, pero no me ha molado nada lo que me quite la estamina. Pero nada, ¿eh? Igual que el tema de que los hechizos duren tan poquito. Supongo que debe haber alguna forma de... De aumentar la estamina, la duración, yo qué sé. Llámalo X, llámalo Y. A ver, el ataque per se es espectacular, me gusta. Además, mete bien. Y no veas tú cómo le estoy poniendo. Pero dura muy poco, ¿eh? Dura muy poco y te quedas a merced de este que es el que me han matado antes, creo. Vale, sí que es verdad que te quedas bufeado de rayo, creo. O es que lo ha hecho mi compi, que también podría ser. Que me haya bufeado mi compi. Bien. Buen nivelazo. Oye, pues hemos sobrevivido, ¿eh? Gracias por las curas. Lo que no entiendo es por qué no se termina de curar la Saori. Igual le suda todo. Bueno, alguno dirá, está muy oscuro, no se ve nada, es de noche. Vale, vámonos para la zona de la misión. ¿Oigo gente? ¿Viene alguien? No. Vamos para allá. A ver, porque el camino a oscuras, pues claro. El camino a oscuras. Aquí está. Para la derecha. Por aquí. Such open areas are two-edged swords arisen. Every monster for
No sé yo si estaré listo para lo que me está pidiendo que haga, ¿eh? Pero, oye, ¿y el caballero que venía con nosotros? Hasta aquí. Que está de adorno, ¿no? Tiene toda la pinta. Must have seen a ferocious battle. Watch for a goblin ambush ahead, arisen. Pi, 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 pi. El camino, sí, el camino es largo y tedioso. Como el culo de un oso. A ver, lo. Epa, 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 epa. A ver, antes de llegar a la capital, nos peleamos con los bandidos de ahí arriba y la verdad es que estaban bastante complicados, ¿eh? Ay, qué sonido hacen, por Dios. Vale, ha soltado cosas por aquí el suelo, sí, hombre. Garra alargada. No sé qué. Sigamos. El campamento está arriba de la cuesta. Hombre, me gustaría llegar de día. Más que nada porque si tengo que huir, saber hacia dónde voy. Pero con mi suerte, llegaré de noche. ¡Arpías, arpías! Lo del bufeo este, que mal lo llevo. ¿Dónde están las arpías esas? ¡Que nos las comemos! Ahí está el campamento. Bueno, ¿es eso el campamento? No estoy seguro, ¿eh? No, que nos revientan, ¿eh? Ah, el caballero nos ayuda. Maravilloso, entonces. Maravilloso. ¿Qué ha pasado ahí? Pepe, échame una mano. Están muertos todos ya. No, pero ¿tú has visto la locura esta? Vale, le hemos matado ahí. Vale, tardan muchísimo en tirar el rayo. O sea, está de puta madre la habilidad. Pero tardas una barbaridad. Y entonces... Te deja con el culo al aire, básicamente. Mira, protecciones de piernas. Oye, aleluya, equipo. Eso me interesa mucho. Herramientas, materiales, PVP. ¿Dónde está esto? Arma, cabeza. Brazo, pierna. Ah, no lo puedo llevar yo. Son protecciones de piernas que cubren la rodilla y la espinilla. Esto igual...
Si se lo damos a... Si no lo puedo llevar yo, se lo podemos dar a Pepe, ¿no? En teoría. Pepe, a ver si tú... No, tampoco lo puedes llevar. ¿Y quién puede llevar esto? Dar a... Saori. Mira, Saori la puede llevar. Y esto... Se lo equipamos. Espérate un momento, que no he visto nada. Sube las defensas, ¿vale? Resistencia y perforación. Bien, venga, va. Equípaselo. Sí, dice que lo perderé, pero me da igual. Perfecto. Perdón. Perdón, que acabo de ver algo ahí que no. Ah, nuevo, pero lo lleva puesto. Es esto. Vale. Es que he visto nuevo y me he vuelto ahí un poco más raro y digo, ¿qué pasa? Parece que cuando encuentran algo o suben de nivel, les dan equipo también. Vale. Gracias por la restauración. Por aquí detrás hay algo. Un acantilado. Unas maderitas. A ver, lo estaba diciendo antes, el juego está muy bien, evidentemente se nota que es un juego viejo. Le faltan detalles interesantes. Por ejemplo, que el ataque básico sea tan malo. Y que tengas que estar todo el rato chetándote, pues es un poco... Molaría que cuando te tiran la magia, por ejemplo... A ver, siempre tuvieras la misma apuesta, a no ser que la cambiaras. Sería mucho pedir. Igual sí, ¿no? A ver, el mapa, perdón. Que no... Ah, que está en el quinto coño, que es aquí. Madre mía, menudo. Menuda. Está lejísimos. Oye, ¿no hay teleport en este juego? Muy grandes las caminatas, ¿eh? Venga, vamos para allá. No nos queda otra. Hombre, sí, porque la verdad es que esto está prácticamente en el otro lado. Pero nos viene bien para levear. Mira, ¿ves? Sube de rango de vocación. En teoría ahora debería hacer más daño, ¿no? Preferiría sacar un buen bastón que con el ataque básico hiciera un buen daño. ¿Dónde hay más arpías? Que no las veo. Está aquí. ¿Cuánto dura la noche de este juego? ¿Tres días? Bueno, es posible que estéis escuchando campanas. A ver, estamos en Semana Santa, estamos al lado de un campanario. Ya lo siento yo mucho, pero es lo que hay. ¿Cómo gritan, eh? Grand Soren stands beyond this.
Vale, por aquí. Pues todo este camino lo hicimos ayer. El problema es si luego volver otra vez. Por eso decía que si por lo menos entre ciudades había teleport. Yo es que la verdad no tengo ni idea. O por ejemplo, pasar la noche en sitios para descansar estaría muy bien. Ah, mira, que aquí hay una piedra. ¿Me sirve para descansar y esas cosas o cómo está el tema? ¿O solo es para venir a coger soldaditos y demás? Vocación, sexo. Habilidades principales. Ah, esto es para filtrar, ¿no? Mira, puedes cambiarte los ayudantes. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pero no, no, no era esto. Yo pensaba que podía descansar aquí. O algo. Convocar un peón. No estaba mirando a ver si hay peones mejores que los que yo tengo. Mira, esta es la que llevo. Calix. Y la Saori. La Saori me tiene harto, la verdad. Y la Calix también. Pues son muy malos. Buscar. Buscar según nivel. 17. Busca. Esto no chuta. No sé por qué. Bueno, pues nada. Seguimos con lo que tenemos. Yo pensaba que esto me serviría para descansar o teleportarme también, pero no. Qué pesaditas están con las campanas, de verdad. Espérate, que ahora se ponen a cantar. Espectacular, caballero. Vale, ¿por dónde? Que me he quitado del camino. Tengo que ir por el camino para allá. Menuda caminata. ¡Los lobos! ¿Ves? Es que el ataque mínimo, el ataque básico es malísimo. Claro, es que esto, según yo lo veo, o sea, debería hacer más o menos el mismo daño que las de habilidades elementales, solo que las de habilidades elementales además aportan un extra. Debería ser así, yo creo. Bueno, creo que había una misión de matar lobos gigantes o algo así. Igual en una de estas de ir por aquí. Y también esqueletos y cosas así. A ver cuándo se hace de día, porque esto, la verdad es que de día el juego se ve bastante bien, a pesar de los años que tiene. Pero de noche, ¿qué pasa? ¿Quién grita? ¿Qué le pasa a este? No, no, cuidado. Toma. A ver, voy a pasar por aquí. Levanta, hija. No, que la he echado yo a ella, gracias. Pero, escúchame. Pero, ¿cómo grita tanto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita tanto? ¿Qué pasa? ¿Le están trinchando o cómo está el tema? Está ahí todo el rato, help me. Es este señor, ¿no? O señora, o señor.
Estoy en deuda con vos, Ser, os lo agradezco sinceramente. Por el aspecto que tenían, diría que eran bandidos del sur. Esos son peores que los monstruos. Gracias a vos estoy sano y salvo, pero estas sabandijas se han llevado todo lo que tenía, incluso se han llevado ese libro mágico. ¿Os interesa ese tipo de tomos? Era Grimorio de Salomet. Al parecer se salvó de las llamas cuando ardió la biblioteca del antiguo consejo. Por lo que he oído, es un tomo poderoso y poco común, de modo que se lo compré a un mercader que conozco. Si realmente contienen poder así, los de la salvación harían... No importa. En cualquier caso, ahora lo he perdido a manos de esos malditos ladrones. La próxima vez que se crucen en nuestros caminos, les daré su merecido. Vale, investiga la guarida de los dragones. Ah, pero que hay más aquí. Sí, el peligro que tiene el mago, ya lo estáis viendo, que tarda en invocar bastante. Tiene cosas guays, la verdad. Y ataques muy potentes y chulos. Pero hay algunos ataques que tardan bastante en ejecutarlos. Mira este. Allá arriba hay uno. La Calix esta, si no se muriera tan seguido y se dedicara a bufearnos a todos, sería espectacular. Tampoco me preguntes por qué no se curan del todo, porque no lo sé. Vale, este es el que me ha dado la misión. He visto uno por aquí arriba que me han matado. Míralo. ¿Y este? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Baja de ahí! No, buscaba lo que ha soltado el que me han matado antes aquí. Pero... no ha soltado nada. Aquí arriba. Ah, no, que es una piedra. Vale, a ver. Mapa. Ah, pues tenemos que dar la vuelta. Será por aquí. Hola, hola, hola. Si aquí nos crujieron, me acuerdo yo. ¿Qué más nos vamos a pasar? Venga, vamos. ¿Te acordás que nos metimos por un caminito por aquí para adentro? Pues eso. Básicamente. Una noche tranquila, sí, tranquilísima. Casi nos matan, pero por lo demás, la noche ha sido de lo más tranquila. Por aquí nos metimos. ¿Cuál? La que nos dieron aquí, los lobos, el no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno. Vamos para arriba, hombre. Mira, ahí está, ahí hay lobos. Para empezar. A ver, estos bichines más o menos me lo granjeo bien, ¿eh? Más o menos. Luego subimos por el camino este. Perdón. Y ahí es donde la cagamos bien. Nos tiraron una piedra, la esquivamos, pero luego vino toda la cuadrilla de maleantes a por nosotros. Que digo, ya verás tú. Y efectivamente, tuvimos que salir corriendo. A ver si ahora podemos matarlos bien. Pues en teoría
Al parecer, vamos a poder conseguir ahí armas. En teoría. Míralo, está ahí arriba esperando y creo que nos tira la piedra ahora. ¿Puede ser? A ver, afinidad helada. Me voy a poner. A ver qué tal. ¿Estás ahí vigilando? Pues toma, vigílame esta. Ojo que vienen más, ¿eh? Ojo, ¿eh? Parece una metralleta casi. Una curita no viene bien. Vale, ojo que puede haber alguno por algún rincón y te sale de repente y te la lía, ¿eh? Y te la lía rápido, como ese. Que le acabo de ver. Que me la acaba de liar, pero bien. Levanta, Saori. No me deja levantarla cuando estoy con esta magia. ¿Por qué? No, esto está mal. Qué mal esto. No me ha gustado mucho el rollo este, pero bueno. Menos mal que llevamos al caballero este, que parece que no, pero oye. Nos está ayudando mucho, ¿eh? ¿A dónde has tirado la magia, hija? ¿Ves? Hay cosas que no entiendo en el juego. ¿Por qué estoy encima de la magia curativa y no me curo más? Es que hay cositas que no termino de entender. No sé si es que están mal explicadas. O hay alguna cosa concreta que hace que eso sea así. Yo he pensado que si el estar cansado a lo mejor y no haber dormido puede hacer eso, que no te cures del todo. Podría ser, ¿eh? Pero ¿qué pasa con vosotros? Hostia, ¿dónde han mandado la bola? Venga, hombre. Los monederos que se quedan por aquí por el suelo, cuidado. Los dineros, los dineros. Los dineros hay que cogerlos siempre. Qué de gente veo ahí. No le doy a ninguno, no, espectacular. Ojo, que estos son duros todos. Me acaban de matar a las Saori. Tira para arriba, Saori, hija. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Leveleo puro y duro. Oye, pero si le estoy apuntando, ¿por qué leches no le pega?
Ahora sí. Mira a Pepe. Me hace mucha gracia, ¿eh? Aquí no para de salir gente, ¿eh? Todos quieren mis huesos. Vaya, hombre. Me ha empujado justo en el momento. Grilletes. He visto unos grilletes ahí. ¿La ha cogido aquí mi prima? O sea. Bueno, como todo en esta vida, el juego tiene cosas mejorables. Que es lo que estaba diciendo antes. Creo que lo he dicho ya como 4 veces, pero bueno. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que es un juego ya... tiene unos añitos. A ver un momento, porque tengo yo una marca en el mapa que ya no es necesaria. Que es esta. ¿Cómo se quita esto? Esta, abrir lista, quitar marca, ahí. Eso es. Ay, me parece absurdo, porque si ya estoy aquí, ¿para qué coño la quiero marcada? Hombre, si me dieran un buen bastonazo, no en la cabeza, sino para luchar, sería espectacular. Mira, Pepe, acaba de subir de nivel. Vale, pues la habilidad de rayo, aunque me mola mucho la del látigo, no me gusta que te deja a merced de los enemigos. No puedes correr, no puedes mandar a los amigos. Gasta estamina. Bueno, nos hemos gastado un poco ahí los puntos para nada. Entonces lo que haré, equiparé otra y la probaré. Y bueno, iremos haciéndolo así, ya está. Yo creo que es lo más sano, ¿eh? Ir probando las que... A ver cuáles más te gustan y son más viables para tu forma de jugar. Tiene sentido, ¿no? Para mí lo tiene. Vale. Estamos yendo al campamento todavía, ¿eh? Creo. Déjame que mire. Sí, he ido por el otro camino, pero sí. A ver si conseguimos allí unas buenas armas. Eso estaría... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado, niño? Mira, mira, está lleno esto de bandidos. Vale, la afinidad de rayo, sí, pega unos chispazos a los demás, pero no hace mucho daño, ¿eh? Como tal. Eso me jode, ¿eh? Que me rompan la invocación me jode bastante. Pepe, entretenmelo un poquito, chiquillo. Entretenerlo, porque yo intento aquí ponerme la pedazo esta de ataque. Porque este sí que le quita bien. Y vamos, que no me deja. ¡Dale, dale! ¡Reviéntale el alma! Ahí está. ¿Ves lo que pasa? Que te deja... Te deja en las últimas, ¿eh? Te deja en las últimas, pero bien, ¿eh?
Que no está mal, el ataque es muy bueno. Bueno. A ver, aquí hay más. Tienes pinta de ser igual de fuertes, así que voy a sacarme de aquí el esto. Y a por ellos. Tampoco puedo correr con esto invocado. Vale, allí van un par de ellos. Vale, ya estoy a merced de ellos. Este es el problema que yo le veo. Vale, menos mal que tengo lo de... Me acabo de dar cuenta que tengo lo de la limitación. Que ni tan mal. Voy a evitar. Coño, para eso soy mago, para evitar. Cuidado, Pepe, que te cruje el tío este. Voy a levantar a la Saori. ¡Arriba, prima! ¿Pero este tío es muy duro o me lo parece a mí? Oye, ¿por qué de repente tenía como casi toda la vida y de repente se ha muerto? Nos ha parecido un poco raro eso. Un poquito. No demasiado, un poco solo. Monedero. A ver, que hemos matado a varias gente por aquí. Por aquí hay cositas para coger. Uvas. Lo he visto yo que salía ahí. Alu ah, no, son alubias. Tócate los pies. Monedero pequeño. Más alubias, nuez grande. Co ir cogiendo cosas, niños. Bueno, ya nos pasamos del vídeo. Pues nada, chiquitines, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué os parece? Hemos avanzado un poquillo, ¿eh? Espero que os haya gustado mucho el vídeo, como siempre, ya sabéis. Bueno, podéis ayudarme simplemente siguiéndome o dándole al like al vídeo. Y bueno, y que si queréis colaborar un poquito, pues cuando hacéis vuestras compras, abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces para ayudarme sin que os cueste un durito de nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchachos. ¡Hasta luego!